Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Hoy ha empezado la Vuelta a España, la primera etapa, la contrarreloj individual de 7,1 kilómetros. Y aquí en pantalla tenemos al ganador de la jornada en el día de hoy. Muchos se sentaron en esa silla caliente, pero Primoz Roglic, quien salió de último, ha batido todos esos tiempos y se ha quedado con el primer lugar. Así es, Primoz Roglic ya se ha vestido de rojo y saldrá luciendo ese color en la etapa número 2, la etapa de mañana que no te puedes perder. Bueno, aquí tenemos la clasificación, el top 10 de la etapa en el día de hoy. Pero atención, no te vayas a mover porque no te puedes perder el otro top 10 que hemos preparado, donde están los favoritos, porque sin duda tú te estarás preguntando, bueno, ¿y dónde quedó Hugh Carty? ¿Dónde quedó Egan Bernal? ¿Dónde quedó Mikel Landa? Richard Carapaz, bueno, no te preocupes porque aquí te vamos a decir dónde están. Aquí los hemos ubicado en ese top 10. Vamos a empezar con el top 10 de la carrera, que ha quedado de la siguiente forma. Primoz Roglic ha ganado la etapa en el día de hoy con un tiempazo de 8:32. Segundo lugar fue para Aramburu, a 6 segundos nada más del esloveno Primoz Roglic. Tercer lugar para Trakni, a 8 segundos. Cuarto lugar para Scully, a 10 segundos. Quinto lugar para Cerny, a 10 segundos también. Sexto lugar para Dylan Van Barlet, a 11 segundos. Séptimo fue Baglioli, a 12 segundos. Octavo para Kradov, a 13 segundos. Noveno para Michael Matthews, a 14 segundos. Y cerrando el top 10, Alexander Vlasov a 14 segundos. Bueno, ahora sí, vamos a mostrarles a todos ustedes el top 10 de los favoritos que hemos preparado. Atención, mucha atención, que aquí están los favoritos de todos. Tenemos en el primer lugar, así es, Primoz Roglic, con un tiempazo de 8 minutos 32 segundos. Vea, Romain Bardet aparece en el lugar 14, está ubicado en el lugar 14 de la general, a solamente 17 segunditos nada más. Ahí lo tenemos, Romain Bardet, sin duda uno de los que va a hacer buena actuación en esta Vuelta a España, uno de los favoritos. Ahí lo tenemos, ubicado, bien ubicado. Aparece en la casilla 15 de la general, Henry Mas. También se hizo un tiempazo Henry Mas. Hizo buena contrarreloj en el día de hoy el corredor del Movistar. Vea, a solamente 18 segunditos nada más de Primoz Roglic. Tenemos por acá en la casilla 16 de la general, vea, Adam Yates, a 20 segunditos nada más. Bueno, en la casilla 21 está el Superman López, a 21 segunditos, ojo, 21 segundos nada más. Excelente contrarreloj del colombiano. En el lugar 35 de la general aparece el ecuatoriano, atención, Richard Carapaz, el otro hombre de Ineos, a 25 segundos. En el lugar 46 de la general está Egan Bernal, a 27 segundos nada más de Primoz Roglic. En la casilla 62 aparece Hugh Carty, otro de los favoritos de muchos, a 33 segunditos nada más. Vea, y aquí el hombre de casa, el favorito de los españoles, aquí está, ocupando la casilla 88, Mikel Landa, a 39 segundos. Tenemos otra general por acá, vea, la general de la general, ya sabemos que es Primoz Roglic, en la montaña, vea, Secus. Por los puntos tenemos también a Primoz Roglic, y por el mejor joven, Andrea Baggioli es el corredor, el mejor joven por el momento. Y para mañana, ojo, no te puedes perder la etapa de mañana, así que empieza por suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los resúmenes de las etapas. Para mañana es la invitación, no te la puedes perder, la etapa número 2, etapa llana, eso sí, bueno, etapa llana. Aquí entonces el turno es para los embaladores, pero ojo, ojo, cuidado, etapa de 166,7 kilómetros.
Pero para mañana pueden haber abanicos. Así es, no te puedes perder porque va a estar vibrante. ¿Qué tal un abanicazo de esos que se presenten? Y seguramente va a haber movimientos entre los favoritos. El que se duerme, el que espabila, pierde. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima.